¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Durante los primeros tres días, el combo de 70 pesos en la Feria de León se han presentado ante la Procuraduría Federal del Consumidor, mejor conocida como Profeco, más de 100 quejas por el costo. Esta información corresponde a lunes y martes, más las 41 inconformidades presentadas ayer miércoles, por lo que sumando dan un total de 108 al corte. Así lo dijo Armando Guzmán García, director de la Profeco en Guanajuato, quien indicó que desde los primeros días colocaron varios módulos en las inmediaciones de las instalaciones de la feria. El presidente del colectivo A Tu Encuentro Irapuato, José Gutiérrez, confirmó que al menos 25 familias de personas desaparecidas han sido víctimas de hostigamiento por parte del personal de la Fiscalía General del Estado, con la intención de obligarlos a firmar y a aceptar un asesor jurídico que ya les tienen asignado. Anunció que recurrirán a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado para presentar quejas por estos casos que comenzaron a ocurrir luego de la reunión que sostuvieron las familias con autoridades estatales y federales el jueves pasado. Señaló que también presentarán sus quejas a las familias de aquellas personas de quienes se cuenta con la carpeta de investigación por la omisión de protocolos, pues también se les ha vulnerado sus derechos. Autoridades académicas se asistieron a la cita solicitada por los alumnos de la Universidad de Guanajuato, Campus León. La reunión es a puerta cerrada y ya dio inicio. Un grupo de alrededor de 15 estudiantes son los representantes de la Asamblea Autónoma Estudiantil Campus León, para conocer, como lo solicitaron, el avance de los compromisos firmados el pasado 13 de diciembre. Por parte de las autoridades de la máxima casa de estudios guanajuatense, se encuentran Carlos Hidalgo Valadez, rector general, Cecilia Ramos, secretaria general, Merced Rizo Carmona, directora del Colegio Media Superior, y Dalila Abella Camarena, directora de la Escuela de Nivel Medio Superior en León. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.